la jornada de adopción, en el Día del Animal, en el día de ayer estuvimos justamente y hablamos con María Cristina Pampín, presidenta de la Cooperadora del Hospital, y obviamente con la gente de los caniles, que nos cuenta un poco de la situación de cómo resultó en este Día del Animal esta jornada de adopción. En este momento los estamos acompañando y lo que pasa es que los caniles también los atiende la cooperadora porque pertenecen a la parte de salud, así que los animalitos también están atendidos. Así que, por ejemplo, el año pasado la campaña antirrábica fue todo un éxito, así que con eso se fueron arreglando parte de los caniles, se compraron las camas de... Las tablas, ayúdame Gloria, las tablas para operar los perritos, las camillas para operar los perritos, la pintura, también se compró el cerámico para el piso, o sea que colaboramos en lo que podemos y la gente colabora muchísimo. Y hoy están acá en una jornada de adopción, así que ya veo que se han llevado algunos también. Bueno, Gloria, ¿cómo va marchando esta jornada? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es difundir lo que se está haciendo a nivel del municipio, el tema de las castraciones, que si Dios quiere se van a volver a, no, se van a normalizar, el tema de la vacunación antirrábica, que este año, si todo está bien, va a ser para septiembre u octubre, o septiembre y octubre, el tema de informar a la gente sobre las denuncias, sobre los animales que ocasionan disturbios, mejor dicho, en la vía pública. O también la información sobre la asistencia a los perros que son accidentados y que no tienen dueño. ¿Actualmente cuántos perros hay en Caniles? 31, 32 debe haber en este momento. Y bueno, todos estos perros hay que contarle a la gente cómo se encuentran, están castrados. Todos los perros que nosotros tenemos ya están castrados, tienen un plan de vacunación, desparasitaciones y bueno. Son animales que pueden convivir algunos con otros animales, o sea, de su misma especie, y otros, bueno, necesitan una casa donde sean los únicos. Son adultos en su mayoría, la mayoría son adultos. No recibimos cachorros, no podemos tenerlos, y es muy peligroso también para ellos y necesitan mucho cuidado. Pero destacar que tiene sus beneficios tener adoptar un perro adulto, ¿no? Sí, seguro. Ya sabes qué carácter tiene. Aparte pueden seguir aprendiendo. Y bueno, pasamos la época en la que destruyen todo de largo. Bueno, y la gente de esta manera va aprendiendo y vemos que también le dan alimento no perecedero, ¿no? Ahora para perros, perdón. Alimentos sí, como un pequeño mimo les regalamos al que pasa por aquí una bolsita con un poco de balanceado. Para, por ejemplo, dar algún perro de la calle, algún vecino. En el caso, sí, hay gente que no necesita o no quiere cambiarle el alimento que les da y bueno, se lo puede dar a algún callejerito conocido o algún vecino que lo necesite. Para adoptar ustedes. Sí, hay muchos, hay cachorros, hay adultos, hay todo. Y bueno, y fuimos invitados por la municipalidad y acá estamos haciendo presencia. ¿Cuántos animales tienen? Mira, nunca tenemos un número exacto porque van rotando. A medida que damos en adopción, tenemos otros en provisorio, pero hay muchos animales adultos, aparecen cachorradas de 9, 10 y bueno, abandonados. Y siempre lo decimos lo mismo, ¿viste? Se está castrando, pero no sé qué es lo que pasa, que la gente no se responsabiliza y después que tuvo la cría, entonces te llaman para castrar, que ¿Es es lo que hay difícil que hacer adoptar? antes. Va por época, ¿viste? Hay semanas que se piden muchos, también, por supuesto, uno se fija, porque tienen que ser responsables, tienen que tener patio cerrado, tienen que cuidarlo. Y bueno, hay semanas que se dan más, otras menos, según. Acá en este momento, una ya se dio, trajimos dos por traer. ¿Que era adulta? No, no, cachorra. Cachorrito. Y la otra ya está con la palabra el 90% de que esta noche contesta. Así Importante estas jornadas entonces, ¿no? Sí, Ustedes sí. como ya saben, ¿no? De Ya sabemos, de todas maneras, nosotros seguimos, viste, los sábados, ya empezamos de nuevo en la jornada ahí en Artigas y la Costanera, y ahí también se llevan cachorros, ¿viste? Y bueno, se hace
por redes, bueno, se trabaja todo lo que más se puede para poder acomodar a los animales, ¿no? ¿En qué días y horarios están en la costanera para que la gente se llegue? Los sábados a partir de las 4:30, más 16:30 más o menos, hasta las 19 más o menos está ahí, y a veces sí, a veces según cuántas somos, llevamos también para la venta, como hacemos todo, ¿viste? Ahora viene el invierno, los ponchitos, collarcitos y todo ayuda. Sí, para sostener la asociación. Exactamente, porque hay mucho gasto de veterinarias tenemos, ¿viste? Mucho gasto, pero bueno, hace 30 años que lo hacemos y vamos a seguir para adelante. Y seguimos aquí en Carlos Paz al Día, y bueno, tenemos invitados, tiene que ver con la conmemoración del nuevo aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano en Guerra de Malvinas. Se acuerdan seguro de un, en este caso, el